Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Checo MX, bienvenidos a esta serie que se llama Concurso de Portada. Ahora con la tercera temporada, que es el mes de marzo. Ahora el tema que eligieron fue el de crear, llegar a la cantidad de 20.000 habitantes, pero dividida en cuatro pueblos en todo el mapa. Así que pues este es el reto de hoy, pero aparte hay que utilizar el mapa ganador o el otro que hemos dejado en el concurso. Si quieres participar, puedes ir al grupo de Cities Skylines Latino en Facebook, puedes irte a comunicados y ahí está el video del concurso con todas las bases y ahí vas a encontrar los enlaces de los mapas que puedes utilizar para concursar. Así que pues bueno, este mapa, el que estoy usando, es el mapa ganador del concurso de Creando Mapa. Hubo un concurso Creando Mapa donde varios participaron y pues este resultó ganador. Está muy bueno, en verdad, todos son muy buenos. Yo los probé todos para votar, para poder votar bien y porque en verdad todos me gustaron. Pero pues este es el ganador y pues aquí estamos utilizando este mapa para darlo a conocer. Si lo quieres, pues aquí también te voy a dejar el enlace. El corrector de color que estoy utilizando también te lo voy a dejar por si te gusta. Y bueno, lo primero que hay que hacer es habilitar todas las zonas, los 81 celdas del mapa, para saber en qué parte del mapa voy a construir los pueblitos. Aquí por lo pronto ya estoy haciendo el primero, ya le he colocado sus primeras calles, su primera gran avenida. Voy a dejar todo como está porque ya sabes que cuando yo hago una ciudad, destruyo todo el mapa y ya se ve muy diferente a como lo presenta el autor. Así que pues bueno, voy a respetar esto lo más que pueda en esta ciudad, en este proyecto. Y bueno, pues te dejo para que veas todo el proceso de cómo voy a ir creando los pueblitos. Voy a crear 4 pueblos de 5.000 para que se llegue a la cantidad indicada. Y pues bueno, espero que participes y te guste esta ciudad. Vamos a darle pues. Thank you.
Y bueno, pues así está quedando esta ciudad, este pequeño pueblo. Este es el primer pueblo de este mapa. Hay que juntar la cantidad de 5.000 habitantes en este distrito para poder crear otro pueblito. También de 5.000. El problema es que ya empecé a modificar un poco el lago, pero es nada más para crear esta calle que ya viste. Pero pues no afecta tanto al mapa en verdad. Solamente que yo quise pasarlo por abajo para ver qué se me ocurría. Pero bueno, mira, aquí ya están saliendo las primeras casas, los primeros negocios. Y también ya tenemos un poco de industria. Este distrito va a tener mucha industria de cualquier tipo. Tengo pensado crear otro distrito, pero que sea exclusivamente agrícola. Pero bueno, ese lo vas a ver en el siguiente episodio. Así que nos vemos en el siguiente. Saludos a todos y que estén bien. Bye.